Entonces, el que cierra de 2 a 3. Regresamos, amigos, nuevamente en esta segunda etapa de tertulia vespertina y nocturna. Y vamos ahora a hacer los comentarios de la jornada, donde se publica: se ve la lucha anticorrupción, Andrés Manuel López Obrador, muy hipócrita la postura de Fitch sobre Pemex. Guardó un silencio cómplice al avalar el saqueo de la reforma energética y la cual no aumentó la inversión. Anuncia que invitará calificadoras a que conozcan las acciones de su gobierno para sanear la petrolera. Bajó la nota porque no hay suficientes medidas para repagar la deuda, responde la firma financiera. Moody's, damos el beneficio de la duda a la empresa para bajar costos e incrementar la producción del crudo, y este es uno de los problemas más serios que se tiene en Petróleos Mexicanos. El presidente Enrique Peña Nieto sobrepasó en 347 mil millones su gasto en 2018. La medida se dio al obtener el sector público mayores ingresos. Los destinó a participaciones de estados y a deudos fiscales. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador: oficialmente ya no hay guerra contra el narco, subraya el presidente. Garantizar la seguridad pública es el eje central del gobierno federal. La central es abatir ilícitos graves, indica Andrés Manuel López Obrador. Solo una denuncia contra Deschamps, que es el director del sindical en Petróleos Mexicanos. México y España por una solución pacífica para la crisis de Venezuela. Se plantean rutas diferentes, una de España y la otra de México. López Obrador ofrece mediar para iniciar un diálogo y que las partes logren acuerdos. El presidente español plantea elecciones libres con todas las garantías para el pueblo. Evidentemente, la doctrina Estrada está determinando no involucramiento en la política de Estado de otro país, y mucho menos que sea injerencismo e intervencionismo. Pedro Sánchez, presidente de España, y Andrés Manuel López Obrador impulsarán lazos comerciales. El presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, y el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa en el Palacio Nacional. Bueno, pues ahí se vio abiertamente cada uno de los comentarios que tuvieron que hacerse, sobre todo en esta disputa que se tiene a nivel internacional por el cambio en Venezuela. Buscan establecer mecanismo de diálogo, organizan México y Uruguay conferencias sobre crisis venezolana. Invitarán a países afines a la postura de neutralidad. Ya hay contacto con China, Noruega y Estados Unidos. España entrega a María Luisa Galli reconocimiento a la dignidad de Luis Companys. Se pedirá la nulidad del juicio que condenó a muerte al presidente de la Generalitat, sostiene el ministro Delgado, algunos de los aspectos de lo que está sucediendo en España. Y bueno, pues estamos viendo cómo en algunos casos no solamente esto de la política internacional, sino la política a través de lo que sucede con los partidos en el poder. Morena y PT, el Partido del Trabajo, respaldan la estabilidad de la empresa que está en crisis, el Pemex. Dice el PRI: la calificadora desconoce la situación de México, asegura Martí Batres, presidente del Senado. La guerra contra el narco se acabó, dice Andrés Manuel López Obrador. Contra Romero Deschamps solo hay una denuncia, evidentemente, que se está haciendo ya los trabajos de investigación con respecto al señor Romero Deschamps. Dirigentes de la época democrática del Sindicato Mexicano de Electricistas, y recuerden ustedes que durante el periodo del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en su momento, que hizo la desaparición de la Comisión Federal de Electricidad, pero no ella, sino Comisión de Luz y Fuerza del Centro, y una carta dirigida al presidente: con respeto y admiración nos dirigimos a usted en respuesta al respaldo de su pronunciamiento público del pasado viernes 25 de enero, realizado en la conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional.
Desde la llegada de usted al gobierno del Distrito Federal y después cuando las fuerzas políticas conservadoras buscaron su desafuero para impedir su participación como candidato a la presidencia, y sobre todo en ese desafuero, nos da una respuesta. Aquí dice lo siguiente: en este contexto de lucha histórica encabezada por usted, ubicamos su contundente postura en torno al llamado huachicoleo eléctrico y la corrupción, en el caso de que los electricistas implicó la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro y el despido de más de 44 mil electricistas durante el periodo de Felipe Calderón, cuyo propósito final fue el de facilitar la privatización eléctrica y la pérdida de la exclusividad nacional en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Bueno, pues empiezan a salir los comentarios de la desaparición y ya más adelante veremos algunos de los aspectos de lo que ha dicho Felipe Calderón en el momento. Si pudiéramos compararlo con lo que está sucediendo en Venezuela, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en aquella época contendiente a la presidencia de la República, pues todos sabemos que el señor Felipe Calderón fue efecto, llegó como efecto de un fraude a la presidencia de México, que siempre entró por la puerta de atrás en la Cámara de Diputados y en el Senado en el momento de tomar la presidencia. El periódico Crónica del Metro nos hace una referencia: bodega de huachicol puso en peligro Azcapotzalco. El depósito clandestino en Santa Inés tenía convertida en un polvorín la zona habitada en 250 metros a la redonda. La bodega de huachicol descubierta en Azcapotzalco se ubica en un área completamente urbana. Un derrame aquí habría sido muy complicado, muy peligroso para la comunidad. Bueno, pues son algunos de los aspectos que se están encontrando, amigos, sobre lo que está sucediendo con el robo de gasolina. En el periódico El Nacional, en la sección Crónica del Metro, estamos viendo algunos de los aspectos de la recepción del presidente Pedro Sánchez con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador da cerrojazo a la guerra contra el narcotráfico. No se han detenido a capos porque esa no es nuestra función principal, sino garantizar seguridad pública. Lo que buscamos es disminuir el número de homicidios, robos, que no haya secuestros. México y Uruguay convocan a la cumbre para tratar el tema de Venezuela. No debemos unirnos a la ofensiva contra Venezuela, dice el diputado Monreal. En medio de la crisis que vive Venezuela y que podría llevar a una intervención militar en ese país, el presidente de la Junta Coordinadora Política del Senado, Ricardo Monreal, consideró que México no debe unirse a la ofensiva contra ese país y planteó que la Cámara Alta coadyuve con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a promover un diálogo conciliador en esa nación sudamericana, ello siempre que las partes así lo soliciten. Y bueno, pues la publicación que hizo el periódico Milenio sobre la llegada del presidente Pedro Sánchez a México, donde se da una respuesta y sobre todo con el grupo de empresarios españoles que vinieron al país para establecer una serie de peticiones y una serie de formas, sobre todo para que los empresarios pudieran dar la oportunidad de este intercambio comercial para España y México, sobre todo la cantidad de materiales que han sido impulsados para promover pues los intercambios comerciales España y México. Bueno, pues excelente trabajo por parte de Milenio. Y empezamos a hacer algunos comentarios del periódico Diario Basta, que nos hace una serie de observaciones en donde el gobierno federal, en base al presidente Andrés Manuel López Obrador, dice lo siguiente: por combate al huachicoleo se ahorrarán 400 mil millones de pesos, dice el presidente López Obrador. El mandatario estimó que con el programa de combate que emprendió tendrá buenos resultados. Escribe Alejandro Lelo, del Grupo Larrea, del Grupo Cantón, del periódico Basta. El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que con los programas de combate al huachicol que emprendió su gobierno desde el inicio de su administración
hacia finales del año se habrá evitado el robo de combustible, que su gobierno promoverá la práctica de un deporte para hablar y transformar al pueblo de México a través del deporte. Otro de los elementos que aparecieron en los aspectos de la economía, dice López Obrador, apunta al grupo modelo por desfalco. Manrique Gandaria, Carlos Lara y Juan Luis Ramos escriben: el presidente dijo que la Corte frenó la devolución millonaria por IVA a la cervecería que hizo precisiones. El presidente señaló al grupo modelo como la empresa que buscó una devolución de miles de millones de pesos por IVA, una acción que, según dijo, había sido frenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El señalamiento obligó a la cervecera a responder. La decisión a la que hizo referencia el día de hoy el presidente de México no corresponde a los recursos legales, algunos impuestos por la empresa, sino a los procesos que llevan algunos ex accionistas del grupo, que hoy no tiene relación con el mismo, puntualizó la empresa. De todas maneras, los miles de millones que iban a ser devueltos por cumplimiento del pago de impuestos. Otro de los elementos es que, dice el presidente Calderón, era un intento de golpe. Felipe Calderón, el expresidente de México, considera que vivió un intento de golpe de Estado al arrancar su mandato en 2006, pero le dice a Andrés Manuel López Obrador que no le pagará con la misma moneda. Bueno, yo creo que aquí son cosas diferentes. El presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos meses fue elegido presidente por una mayoría de votos. En cambio, el presidente Calderón pues fue llevado a la presidencia por un fraude a través de los votos. O sea, señor Calderón, mucho cuidado con los comentarios que se hacen, porque pueden ser revertírsele todos ellos, como ya se hizo en algunos programas de televisión. El elemento de Fitch, que hace un análisis de Petróleos Mexicanos, donde le da una baja calificación, y sobre todo en donde pues está viendo una observación muy particular para tener problemas en la economía del país. La agencia considera que el gobierno federal falla en valorar la importancia estratégica de la empresa para la economía. Fitch Rating bajó la calificación crediticia de Pemex en escala internacional a 3B, B, lo que significa que la empresa tiene una menor capacidad para pagar los pagos de intereses de su deuda, y le pone un escalón al grado especulativo. Y sobre todo, regresamos al tema del presidente Calderón, expresidente Calderón, donde dice: yo no hubiera podido acordar con la izquierda en México, hubiera sido más fácil enfrentar todos los intereses que se dio. Evidentemente, lo que hizo el presidente Vicente Fox y el poder de aquellos momentos fue bloquear la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, y que además ya hay declaraciones de quienes estuvieron al frente de esta campaña, especialmente en contra de López Obrador. Otro de los elementos de las mañaneras en Palacio Nacional nos habla: convocan a una subasta de vehículos. Peña usaba camionetas blindaje de 7 y de 5 millones de pesos. El valor de esto asciende a unos 100 millones de pesos, recursos que se usarán para la Guardia Nacional, que va a promover y que está promoviendo Andrés Manuel López Obrador. Este costo de 6.335.000 pesos, un Audi blindado, es de línea en donde hay una camioneta grande, 4.390.000 pesos costó. Esta es la línea de Santa Lucía. Se pondrá en subasta 263 vehículos del gobierno federal, cuyo valor asciende a unos 100 millones de pesos, recursos que serán utilizados para la Guardia Nacional. Andrés Manuel López Obrador dice en la crónica del Metro: cero austeridad en áreas clave de las aduanas. El presidente anuncia que tendrá más recursos las unidades operativas de vigilancia y recaudación fiscal. Antes se privilegió a la élite burocrática, se llenaban los ascensores,
Ahora no se escatimará en personal de inspección y recaudación fiscal, erradicaremos plazas directivas y sueldos desmesurados. Avanza el diálogo para la Guardia Nacional. Se adelantan las vías de leyes secundarias. Gabriela Xaltomila escribe en el periódico Sol de México. Senadores se reunieron con el propósito de fijar las bases y reglas para la discusión, según dijo el diputado Monreal. Las principales fuerzas partidistas del Senado de la República avanzaron para legislar la minuta de Guardia Nacional. No hay voto seguro para Guardia Nacional. Se prevé su aprobación para el siguiente periodo ordinario de sesiones. En el Senado de la República, Morena no impondrá su voz. Otro de los temas más serios es que hay que capturar a aquellos que defraudaron. Regresan de Panamá al general León Trawitz. El extitular de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex será investigado por su presunta participar en el huachileo. Investigación. León Trawitz está en disposición en la Dirección General de Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. La protección que se les da al exregente de Servicios de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos solicitó un amparo. Guardia Nacional, el ejército sí es capaz de articularse con civiles. El plan DN3, en el auxilio a la población, es ejemplo de colaboración oportuna y efectiva, señala un estudio. El auxilio del ejército en las catástrofes es uno de los factores que explican el alto nivel de confianza de la población en las Fuerzas Armadas. Y sobre todo tendrá la Guardia Nacional prioridad legislativa. Las 8 fuerzas políticas del país trabajan previo al segundo periodo ordinario de sesiones de la 64ª legislatura. Y pues algunos de los temas han sido bastante fuertes. Sancionará el Senado el 1 de febrero para aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad. En periodo ordinario se revisarán también asuntos de bienestar social, afirmó Martí Batres. Acota el PRI respaldo a Guardia Nacional, llaman a garantizar respeto a los derechos humanos. Plantean incluir ley secundaria en la discusión de la Cámara Alta. La bancada del PRI en el Senado manifestó su respaldo a la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional, pero condicionó su voto a garantizar el respeto a los derechos humanos y las facultades de los gobiernos locales. Otro de los temas con el ejército es que han sido agredidos, dice, detienen a 2 personas en operativo en Otumba, en el Estado de México. Agreden a militares y al asegurar el ducto. Localizan 4 válvulas clandestinas sobre el tramo Tuxpan, Ciudad de México, escribe Benito Jiménez en el periódico Reforma, en la sección nacional. Y pasamos a hablar ahora del Magisterio Nacional en la etapa del Sistema Educativo Nacional de acuerdo a las propuestas del gobierno federal. Maestros sin cuotas ni cuates. El que los niños tengan maestros con las mejores capacidades no debe ser un tema de renegociación o de negación. Está por discutirse en la Cámara de Diputados la iniciativa que envió el Ejecutivo Federal en diciembre pasado. En ella se encuentran elementos de valor para continuar el avance de la transformación educativa de México y elementos de preocupación por lo que pudiera implicar un retroceso en la educación. Exigen al Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 5 millones de pesos, exige la CENTE, para desbloquear las vías y poner pago y pagar pagos atrasados, bonos, aguinaldos y también jubilaciones. Este es uno de los elementos que vamos a ver lo que sucedió con haber detenido a más de 130 trenes en el estado de Michoacán, y veamos lo que dicen. Exigen los maestros pagos por 5,000 millones de pesos, premian al CENTE con 5,000 plazas. Niegan maestros de Michoacán levantar bloqueos en las vías del tren. Pagan a maestros y urge liberar las vías.
Demanda el gobernador de Michoacán apoyo a la Secretaría de Gobernación. Mantienen bloqueos, llaman profesores a ajustar presupuesto y a garantizar salarios. Ofrece la Secretaría de Educación Pública asignar plazas de directores. Exige disidencia plazas sin concurso. Plantea una autoridad a 15 demandas que han hecho los educadores. En el periódico Sol de México hay una referencia muy importante: educación para el desarrollo. El cambio tecnológico ha sido parte de la historia de la humanidad, pero la velocidad a la que ocurren estos cambios hoy es completamente inédita. En los últimos 30 años hemos visto cómo hay transformaciones que en los pasados 200 años hoy se consumen bienes de servicio que antes eran ciencia ficción y hoy se convierte en ciencia realidad. La Secretaría de Educación Pública, a raíz de que Esteban Moctezuma está mencionando que se busca eliminar disposiciones lesivas que impusieron al magisterio a través de ello. Evaluaciones serán para capacitar a los educadores de México a través de la Secretaría de Educación Pública. Y pasamos a nivel superior. El sindicato universitario también quiere más. Amagan con huelga. El proyecto de austeridad que se está planteando entre los rectores y autoridades, pero los sindicatos no hemos pactado absolutamente nada, dice Cantú. En el sistema educativo nacional es probable que vaya a haber algún cambio sobre el contenido de los libros de texto gratuito. Evidentemente todo mundo quiere corregirlo, pero esto ya sabemos que hay una legislación para el manejo del libro gratuito. Escribe Alejandro Suárez en El Sol de México. Como parte de la reforma educativa, a mediados del sexenio en las escuelas de todo el país, se tendrán nuevos materiales. Primero elaborarán el modelo y trabajarán en los planes de estudio. Dice el Instituto Nacional Electoral, más de 1 millón deja la escuela, escribe Alejandro Suárez. Durante el ciclo escolar 2015-2016, 1,100,000 alumnos abandonaron la educación obligatoria, esto según el estudio de educación obligatoria en México. Bueno, amigos, vamos a una pequeña identificación de canal y regresamos en un minuto. Recuerden ustedes, estamos en comentarios a la noticia todos los viernes aquí en Proyecto 2013. Regresamos en un minuto, amigos. Amigos, estamos aquí nuevamente en este tercer módulo
de Mundo Holístico en tertulia, en comentarios a las noticias, en tertulia vespertina y nocturna, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, y producción, Karina. Y bueno, pues estamos terminando el lecho del sistema educativo nacional. Administración sin transparencia, exigen salida del director del Politécnico, Mario Alberto Rodríguez, dijo que el ejercicio presupuestal es auditado permanentemente. Denuncian subejercicio por 1,000,000,000 de pesos, escribe Alejandro Suárez en el periódico El Sol de México. Un grupo de egresados del Instituto Politécnico Nacional demandaron la salida de Mario Alberto Rodríguez Casas de la dirección general de la institución debido a que durante su administración hay un subejercicio por 1,000,000,000 de pesos. Entregan escuela reparada. Fue dañada por el sismo del 19 de septiembre. La doctora Claudia Sheinbaum y el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma benefician así a 350 alumnos. 1,000 escuelas fueron dañadas el 19 de septiembre en todo el país. Aún quedan 271 planteles por reparar en la Ciudad de México. Peligra la imagen de Michoacán. Bloqueos magisteriales. La actividad de importación y exportación en el puerto de Lázaro Cárdenas están detenidos y cuestan millones de pesos a las navieras, escribe Silvia Hernández en El Sol de Morelia. El secretario de Desarrollo Económico señaló que el bloqueo afecta a varios estados de la República, y esto tiene que ver con el movimiento de la CENTE, que los maestros han bloqueado las vías de ferrocarril. Dice así: 11 estados tienen conectividad vial férrea con Michoacán. 96 tanques de hidrocarburo para la refinería de Tula están parados. Morelia: no afectar la necesidad número uno de la población, que es el empleo y el progreso de la entidad, pidió el secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Jesús Melgoza Vázquez, quien indicó que el monto de los ingresos afectados alcanza los 2.500 millones de pesos. Durante esta huelga que se decretó por detener el ferrocarril, prácticamente se perdieron 1,000,000,000 de pesos diarios. Dan para maestros Michoacán 1,000,000,000 de pesos. Entrega Andrés Manuel al grupo de maestros de Michoacán. Para esto, que el gobierno pueda pagar los adeudos salariales y prestaciones que reclaman. Trenes varados con 500 contenedores en el puerto de Lázaro Cárdenas. Uno de los elementos que apareció en el periódico Reforma nos habla de una petición directamente a la doctora Claudia Sheinbaum. Dice: respetuosa carta abierta a la ciudadana jefa de gobierno. La justicia federal resolvió que la construcción de la línea 7 del Metrobús es anticonstitucional, como lo advirtieron los vecinos durante 2 años. Número 1. Rescate al usuario. Miguel Ángel Mancera atropelló la economía del usuario, destruyó el patrimonio cultural y atentó contra el medio ambiente de la ciudad. El 15 de enero, el juez octavo federal, Fernando Silva, resolvió el amparo 841-2017 a favor de la Asociación Mexicana de Derecho Ambiental, declarando inconstitucional la construcción de la línea 7. Las soluciones. Primero va el usuario. Restablecer con el Metrobús y los concesionarios que hoy operan en Santa Fe el auditorio con autobuses de gas. La ruta complementa la Villa Santa Fe, y cesar la operación de la línea 7, que aumenta el tiempo de traslado y triplica el costo del usuario. Restaurar el patrimonio cultural. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que del tema sabe todo, puede y debe coordinarse con el Instituto Nacional de Antropología para iniciar de inmediato el rescate, y ministerios culturales del Paseo de la Reforma. Buscan quitar multas ante faltas vecinales, propone la Procuraduría Social sancionar con trabajo comunitario. Va Ruiz Anchondo a plantear reforma de ley condominal y ajustar sanciones, escribe Iván Sosa. Las multas económicas aplicadas por la Procuraduría Social de la Ciudad de México para resolver conflictos vecinales podría cambiar por sanciones voluntarias. Urge que se aplique dinero
a las rutas de circulación de transporte de la Ciudad de México. Pierde el sistema 10 líneas en 2007 a la fecha. Atribuyen expertos pérdidas de usuarios también a la falta de boleto universal, que ahora la doctora Sheinbaum está proponiendo el boleto único. De las 18 que llegó a tener en 2007, hoy el trolebús solo opera con 8 líneas, decadencia atribuida por autoridades y expertos a la falta de inversión y a que no se opere como una red de sistema universal de pago. Se condena a la Ciudad de México a alcaldías por omisas. Desaprueba a María del Carmen Nava incumplimiento de demarcaciones. Las alcaldías deben actualizar su información cada 3 meses, pero han pasado 27 días de ese plazo y al menos 7 aún no han dado a conocer su directorio de servidores. De esos servidores públicos, lo que fue descalificado por información de la Ciudad de México. Deslindan de la línea 12 de daños en casas, escribe Israel Zamarrón en El Sol de México. Aunque los vecinos han expuesto sus casos, las obras que se dieron para tener un mantenimiento no se les ha otorgado. Contrario a las declaraciones de los habitantes de la colonia Primera Victoria en Álvaro Obregón, la Secretaría de Obras y Servicios aseguró que la construcción de la ampliación de la línea 12 del metro no dañó las viviendas, sin embargo, observará los costos y trabajos en rehabilitación. Bueno, pues son los elementos de lo que está pasando en la Ciudad de México, amigos. Confirman que la Ciudad de México, el Estado de México y la Federación tienen una coordinación con el Estado de México, la doctora Sheinbaum, el doctor Del Mazo. Sheinbaum y Del Mazo y Durazo Montaño rubricaron el acuerdo. La coordinación de la Federación de los Gobiernos de la Ciudad de México y de la entidad mexiquense firmaron un acuerdo para combatir el robo en el transporte público en el Valle de México, y no solamente ello ha repercutido hasta en la Ciudad de México, amigos. En Milpaltas se violan los derechos de los trabajadores. No los toman en cuenta para impulsar acuerdos, incumplen obligaciones de la ley orgánica de las alcaldías. Evidentemente hay muchos problemas en todas las delegaciones. En la delegación Iztapalapa, sobre todo, se habla allá en el metro Tesosomo, caminando por la avenida 16 de septiembre, la de la bodega de huachicoleros, descubierta el martes, las alcantarillas desprenden un olor a gasolina con un peligro de un estallamiento y perjudicar a todos los habitantes de esta zona. Santa Inés provoca dolores de cabeza y vecinos ahuyenta a la clientela, a comerciantes aledaños a la bodega Huachicol. Esta fue descubierta por Protección Civil, dijo que es gas. Ahora sí las moscas se pasan, ahora ni las moscas se pasan por ahí, de acuerdo a los olores de gasolina, por lo que pasó en la explosión hace unos días. Hay una campaña muy particular, amigos, contra los delegados de Morena, y parece que se está combatiendo permanentemente en acusaciones que se hacen para que el presidente López Obrador esté enterado de esta problemática. En Álvaro Obregón, Laida Sansores es a madres solteras. La alcaldesa corrió a 300 personas, de las cuales el 70% son madres solteras, y jefas de familia. Acusan que desde octubre inició el acoso laboral. Otro de los elementos es la delegación Coyoacán, donde se habla que se está dando autorizaciones para centros nocturnos. Y dice el alcalde Negrete, no actúa, solapan ilegal crecimiento en Coyoacán. Denuncia Movimiento Ciudadano Nacional que hay colonias donde es más evidente, la Atlántida, San Francisco, Culhuacán y Ciudad Jardín. Y sobre todo los otorgamientos a estos movimientos para darle movilidad y el crecimiento en Coyoacán a través de construcción de casas y edificios. Abusa la alcaldesa, denuncian recolectores de basura en Tecámac. Acusan que incumple compromisos de campaña y que son acosados para despojarlos de sus puestos.
Gutiérrez Escalante quiere las rutas de recolección de la basura, evidentemente, porque ahí va a haber, pues, una, le llaman ellos la pepena, para recopilar cierto tipo de materiales. La doctora Sheinbaum inaugura el primer pilar, los centros comunitarios del saber serán programas estrella. El primer centro comunitario del saber, de 300 que existían en las 16 alcaldías, puso en operación la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en la colonia del Valle, alcaldía Gustavo Amadero, inició operaciones del primer pilar. Y sobre todo, ahora que se está viendo, pues, algunos aspectos, y tomaremos en cuenta lo que se hizo con el huachicol en Iztacalco. Túnel cubría 5 tomas clandestinas. Una empresa rentó el predio y dejó de pagar en diciembre, situación que ayudó a la inspección. Peritos acudieron para cerrar el ducto de Petróleos Mexicanos que estaba siendo violentado. Otro de los elementos que se han descubierto en el nuevo gobierno de la Ciudad de México dice: sin recursos ni vacunas y en el olvido, Hospital Veterinario de Mancera. Empleados comentaron a Crónica que desde que fue inaugurado en 2016 por Mancera, el hospital no cuenta con lo necesario para dar la mejor atención. Otro de los temas en el periódico Crónica del Metro tenemos lo siguiente: le encuentran cientos de evadores en las nóminas, estaciones de policía que no funcionan, falsa contratación, el seguro contra sismos y el engaño en la adquisición de ambulancias por el ERUM. Tiran proyectos insignia de Mancera y no dejan de hallarse irregularidades. Bueno, pues vamos a hacer hoy, amigos, por el tiempo que queda todavía, vamos a hablar un poco sobre lo que está sucediendo, pues, a nivel internacional. Y bueno, pues veremos aquí algunos aspectos muy interesantes, amigos, de lo que está sucediendo en el mundo entero. Y vamos a iniciar con algunos de los comentarios, sobre todo por parte del Vaticano. México vive crisis de legalidad ajear, dice, escribe Alejandro Suárez en El Sol de México. El cardenal advirtió que se han extendido la actitud de considerar ley no como norma para cumplirse sin negociarse. Otra de las crisis que genera la falta de legalidad es el tejido social, donde se sabe que se rompen las leyes, tiene todo un costo íntimo. Agujeros negros miran hacia nosotros. El hoyo negro en el centro de nuestra galaxia apuntaría uno de los jets hacia la región donde se encuentra la Tierra, revelan astrofísicos. Por primera vez el fenómeno se ve a detalle. La tabla periódica cumple 150 años. Coloquios, congresos, exposiciones y de todo tipo de actividades servirán para recordar este instrumento clave de la investigación científica. Las noticias internacionales iniciaremos con Cuba. 3 muertos y 172 heridos pega en La Habana un violento tornado. El inusual fenómeno dejó unos 240 edificios dañados en varios distritos. Habana, Cuba. La Habana fue golpeada por el tornado más violento que se tiene registro en las últimas 8 décadas al azotar la noche del domingo al este de la capital. Cuando menos hay 3 muertos y 172 heridos. Y pasamos a hacer algunos comentarios de lo que acontece. Estados Unidos golpea con el petróleo a Maduro, estrecha el cerco financiero, impone sanciones a PDVSA, el dinero de las ventas irán a cuentas bloqueadas. Guaidó anuncia que asume el control de los activos en Venezuela en el exterior. Evidentemente esto está enmarcado porque el señor no tiene ningún derecho
a establecer y hacer interferencia con el gobierno del presidente Maduro. Estados Unidos ve indicios de contactos entre Guaidó y militares. Asegura que uniformados de rango medio y bajo están profundamente descontentos. Llaman a soldados a que se dé una nueva manifestación el miércoles. Respecto a la oposición sobre Venezuela, no vamos a moverlo, reiteró Andrés Manuel López Obrador. Golpe de Estados Unidos contra PDVSA para asfixiar el régimen de Maduro. Congela 7 mil millones de dólares en activo e importará 11 millones menos de crudo este año. Seguirá operando, pero el dinero quedará en la cuenta bloqueada. Presiona al ejército para controlar parte del negocio que se está dando. Y evidentemente, pues estamos viendo, bolsillo lleno, letal y firme, la frágil ecuación que sostiene Maduro. La fidelidad al régimen chavista depende de que no se corte el flujo de dinero procedente del petróleo. De momento sigue llegando el ejército, pero su mejor aliado externo es el presidente ruso Vladimir Putin, y empieza a ponerse el mundo nervioso. Venezuela, ni injerencia ni intervención. El artículo 89 de la Constitución vigente desde 1917 precisa con gran claridad una de las facultades del presidente de la República, la conducción de la política exterior. La Carta Magna establece también la facultad del Senado de la República para vigilar el cumplimiento de los principios de esa política, entre ellos la no intervención en asuntos internos de otros países al respecto a la autodeterminación y la soberanía de las naciones, la proscripción del uso de la fuerza y la solución de conflictos internacionales mediante el diálogo. Estos principios se agregan a la voluntad de México a defender los derechos humanos. Daniel Ortega revive reforma de pensiones, el origen de la protesta y la crisis, Notimex. Nicaragua mantiene la represión contra medios y comunicación al detener a otro periodista crítico. Al señor Guaidó, que es el presidente encargado en Venezuela, bloquean cuentas y salidas de Guaidó. David Smolansky, Carlos Alfredo Becchio y Julio Borges, representantes de Guaidó, se reunieron con las autoridades de Estados Unidos en la Casa Blanca para planear las próximas acciones. Amigos, pues les agradecemos de sobremanera su presencia, gracias a ustedes. Hoy, viernes primero de febrero, pues evidentemente estamos haciendo los comentarios de lo que ha acontecido durante toda una semana, publicado en los periódicos de circulación nacional, no solamente las noticias nacionales, sino las internacionales, en comentarios, tertulia vespertina y nocturna, comentarios de las noticias, que siempre estamos comentando a lo que escriben los periodistas en algunos de los periódicos de circulación nacional. Gracias, Karina. Y nos vemos el próximo martes, amigos, en comentario a las noticias sobre lo que acontece con el gobierno de México, el gobierno federal, y también las noticias internacionales. Solamente les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Les deseo a ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, las gracias por haber estado con nosotros en estas noticias a nivel nacional e internacional. Hasta el próximo martes, amigos.